refrán. Hola, muy buenas tardes a todos los carnavaleros y aficionados al carnaval de Jaén y de todos los sitios donde hoy nos estáis viendo. Pues bueno, tras el éxito que tuvimos en nuestra primera entrevista y bueno, con el saliente de los Reyes Magos, que todavía se ve la estela de nuestros Reyes Magos, seguimos hablando un poquito de carnaval, que es lo que a nosotros nos compete y además por la siguiente fiesta grande e importante que a nosotros los carnavaleros pues nos gusta y nos interesa. Como digo, fue una fantástica entrevista la que tuvimos el pasado 2 de enero con Vicente Gallardo. Y bueno, pues hoy no se queda atrás. Hoy tenemos a un gran carnavalero, a un gran músico, porque es músico de profesión. Que bueno, aunque es muy joven en edad, pues tiene un largo currículum carnavalesco y hace cosas muy importantes tanto a nivel de Jaén como a nivel del mundillo del carnaval. Además, recientemente pues ha editado un libro de carnaval de Jaén junto con un compañero que ahora nos comentará un poquillo sobre el libro. Y de hecho han ganado un primer premio de investigación sobre el carnaval de Jaén. Darle la enhorabuena a David y a sus compañeros.
Y además deciros que es el presidente de la asociación, reciente asociación de reciente creación, de la asociación del carnaval de Jaén Capital. Bueno, pues damos paso a nuestro amigo David Romero. Muy buenas, David. Buenas tardes, Andrés, encantado, y buenas a todos los que nos están viendo también. Bueno, como he dicho, pues primero empezamos a presentarte a nivel un poquito más en tu faceta personal y ya luego pasaremos a hablar un poquito de lo que a nosotros nos gusta, que es el carnaval, ¿verdad? Sí, hombre, por supuesto. Además, estoy aquí en la puerta del Darimelia. Te vas a congelar de frío porque la temperatura ha bajado un poquillo. No puedes tener mejor fachada por detrás, de fondo, ¿eh? A mí me encanta, es de mis rincones favoritos. Buen templo, Pues buen templo. nada, que yo soy, como has dicho, músico de profesión. Desde pequeño ligado, bueno, con mi contrabajo a cuesta. Y si no era yo, era mi padre que lo cargaba. Y siempre, pues, con orquesta, con escuela, con todo. Me ha encantado participar de cualquier iniciativa. Y para mí el carnaval supone mucho. Porque aunque es musical, pero me permite desarrollar otras cosas que a lo mejor la enseñanza tan de conservatorio la pierde esa chispilla Sí. y me es muy gratificante esos ratos de carnaval porque, bueno, que el conservatorio está bien, que es mi profesión, es con lo que me gano el pan, Sí. pero si tuviese que elegir y me pudiese dedicar a algo, mi pasión es el carnaval y yo creo que todos lo sabéis. Hablando de ganar el pan y de tu profesión y tu música, me ha dicho un pajarillo que has tenido últimamente unos conciertos con un personaje bastante relevante e importante en el panorama musical, ¿no? Uno que tiene más rizos que tú, ¿no? Bueno, eso es fácil, Sí, una gira con David Bisbal en varios sitios y a ver si va saliendo también algunos conciertos más, amplía la gira. Pero esas experiencias, la verdad que son brutales porque la música clásica se disfruta, yo soy un apasionado, Sí. pero esa experiencia de vivir unos conciertos tan con la gente tan apasionada, volviéndose loca con las canciones. Esa experiencia es impresionante, de verdad. Pues muy bien. Bueno, eso de amante de Jaén, eso, a ver. Yo conozco dos personas muy amantes de Jaén. Una eres tú y otra es nuestro querido amigo Ángel Almagro. Es que, vamos, no he visto defensores más acérrimos a su ciudad, ¿eh? Pues es que se llevan la sangre desde toda la vida. Como decimos aquí, más de Jaén que un olivo y que gritar la madrugada viva el abuelo. Si es que ¡Ole! eso es pureza. A mí me gusta y siempre con toda la gente de la provincia, incluso o de fuera, por eso, por la música viajo mucho y a mí siempre me gusta poner en el mapa un punto fijo en Jaén para los viajes que haga la gente, porque tenemos un patrimonio brutal arquitectónico, de todo, de gastronómico, y creo que eso es importantísimo valorarlo nosotros para que desde fuera puedan conocerlo. Muy bien, muy bien. Bueno, antes de seguir con la presentación y viendo que se está conectando mucha gente a la emisión de este programa de entrevistas entre amigos, de tertulias de carnaval, deciros a todos los que nos estáis viendo que si tenéis que hacer una preguntilla o algo a nuestro invitado David Romero, pues bueno, este es el mejor momento para que a la misma vez en directo nos las pueda resolver, ¿de acuerdo? Bueno, he dicho cuando yo te presentaba que eres presidente de una asociación. A ver, ¿nos puedes comentar o contar un poquitillo más este proyecto? O bueno, a ver, ¿de qué consiste, en qué consiste? Por supuesto que sí. Pues la asociación es la Asociación Amigos del Carnaval de Jaén y nace un poco por oficializar ese movimiento que llevaba varios años de las propias agrupaciones y de las personas particulares que amamos el carnaval, que llevábamos muchos años que éramos un organismo sin constituir, que siempre estábamos luchando por el carnaval, la misma gente, intentando tirar para adelante con el ayuntamiento y tal. Y creíamos muy importante constituirnos como asociación para tener más peso, más impacto, tanto con las instituciones como con, bueno, con cualquier asociación
externa a la que te presentes para temas de patrocinadores, para lo que sea, lo considero muy importante como tener un pilar sobre el que poder armar todas las actividades que se quieren llevar a cabo. Porque es eso, al tema de firmar papeles, todo, una persona particular no puede hacerlo y a través de la asociación creo que se va a intentar sobre todo potenciar el carnaval de calle. Eso es el pilar fundamental. El concurso, nuevas modificaciones que se puedan ir añadiendo, como por ejemplo este año pues, se ha incrementado por propuesta de la asociación la cantidad económica. Y bueno, yo creo que la asociación, vamos, tú eres miembro también de ella. ¿Cómo no? Tú estás en todos los fregados, pues A uno ver, más. nos gusta esto, sí. Pero que eso, que animo desde aquí, que toda la gente que quiera y que le guste el carnaval, que participe de la asociación, que es muy fácil, en la página de Facebook, Asociación Amigos del Carnaval de Jaén, ahí pone la manera de hacerse socio y bueno, que en todas las iniciativas que se lleven a cabo, pues los socios tendrán una ventaja y tal. Y Sí. más que nada es una forma de mostrar apoyo, porque la cuota son simplemente 10 euros, que es que no supone nada al año, 10 euros al año, que es que te lo Así gastas en una tarde. es simbólico, sí. Es simbólico más que nada porque es mostrar un apoyo y cuantos más 10 euros tengamos, pues más iniciativas se podrán llevar a cabo. Ajá. Nos comenta nuestro amigo Sergio de Linares que si vaya a hacer carné o que si le vaya a mandar el carné o algo de eso. Él ya es socio. Uno de Linares haciéndose socio del carnaval de Jaén. Ahí, Claro, olé. eso te iba yo a preguntar. ¿Es para que se haga socio la gente solo de Jaén Capital? Porque bueno, entiendo que la proyección en un principio es fomentar el carnaval de Jaén Capital, ¿no? Correcto. La idea de la asociación es potenciar nuestro carnaval, que creo que ha estado poco valorado. Entre los carnavaleros de aquí, entre las agrupaciones, siempre hemos pretendido, con la federación que había antigua, pues era muy abierto y al final Jaén siempre salía poco beneficiado. Y aquí lo que pretendemos es que el carnaval de Jaén sea un epicentro importante del carnaval de la provincia, Sí. sin quitar nada a nadie del resto de concursos, al revés. Si hay que hablar con otros concursos para fecha, para no pisarnos, para cualquier facilidad, siempre vamos a estar en conversación con todos. Pero que aquí estamos para recibir a todo el que le guste el carnaval de Jaén, que bueno, Eso te iba a decir yo, porque bueno, mejorando o fomentando el carnaval de Jaén Capital, al fin y al cabo los pueblos de la provincia pues se pueden beneficiar, ¿no? es que por suerte, por desgracia, la capital es la capital y a la vista está que otros carnavales de la provincia han sido muy potentes en estos años para acá Sí. y no han tenido nunca el impacto social quizás fuera de en otras provincias, quizá por eso, por ser unas localidades más pequeñas o siempre el foco, tú buscas en Google el Carnaval de Almería y buscas Carnaval de Almería, no buscas Carnaval de Roquetas. Al Sí. final siempre el foco va a estar más dirigido en Jaén y creo que si se potencia el de aquí, el resto es que por un efecto dominó es que se va a ver beneficiado. Sí, además me imagino que si algún, o sea, si la federación o la asociación fuera bien, acabaréis colaborando, como has dicho, en temas de fechas, concursos, incluso de, bueno, en festivales que se puedan organizar. Si la asociación de Jaén Capital puede colaborar con los pueblos o con otras localidades, me imagino que también estaría ahí, al pie del cañón, Claro, la asociación siempre va a estar apoyando cualquier iniciativa de la provincia, porque igual que nosotros podemos ayudar a otros, otros nos pueden ayudar. Es que es muy recíproco todo. ¿no? Entonces, que cualquier iniciativa que nos venga, va a estar bien recibida y que solo pido pues, que la gente apoye la asociación, que se hagan socios. Y que, bueno, por ejemplo, el acto de presentación, si todo va bien y la pandemia en estos días no lo permite,
El próximo viernes 14, pues se va a hacer la presentación oficial de la asociación Sí. y vamos a traer para eso el primer evento carnavalesco. Ha tenido que ser a pequeña escala por las circunstancias, pero Sí. bueno, que vienen dos grandes carnavaleros como el Piojo Chico, que ya ha salido en Obedece y es bastante conocido, tiene una voz privilegiada como su tío el Piojo. Y también viene el Portela, que ahora viene, está saliendo continuo, estuvo aquí en el festival, estuvimos hablando con él y demás. Y bueno, ese dúo, pues es un pistoletazo de salida de la actividad de carnaval, que no siempre en la actividad de carnaval vamos a traer gente de Cádiz, sino que todos los que cantan en la provincia, los que escriben un libro, los que hacen diseño. Nuestro compañero Manu Clic, con los Playmobil, una exposición, cualquier cosa. Sí. Se va a intentar echar para adelante Pues y ya está. genial, muy bien por esa asociación y desearos pues, o desearnos, como has dicho, porque yo también estoy dentro, pues bueno, toda la suerte del mundo. Había comentado también que habéis presentado un libro a un concurso, que habéis ganado un primer premio, pues bueno, coméntanos un poquitillo más, porque eso al fin y al cabo es trabajo tuyo. Pues sí, pues por suerte ha sido un honor enorme. Nos hemos llevado el primer premio del concurso de investigación histórica de Jaén Capital, que lo convocó el patronato. Y ha sido muy especial porque lo hemos hecho sobre el carnaval de Jaén, sobre la historia. Para ello, pues no solo lo he ganado yo, sino que lo he hecho con mi compañero y admiradísimo desde que era pequeño. Que siempre lo veía en las tablas, Ignacio, conocido como Ignacio el del Cigarrón, Sí. que es una auténtica biblioteca andante de cosas de Jaén, del carnaval y de la historia. Y bueno, pues entre los dos, que nos gusta mucho esto, pues hemos ido a los archivos, a consultar de primera mano todos los documentos y hemos elaborado una historia desde el 1246, que están las primeras. Los primeros datos sobre el carnaval de Jaén, no como lo conocemos ahora, pero bueno, hay una reminiscencia ahí. Sí. Y es un libro pues, que intentamos mostrar las costumbres que se hacían, culinarias, o las actividades que ya se han perdido, cómo se lo tomaba la gente, la iglesia, cómo intervino, la reforma, todo esto está plasmado, siempre enfocado en Jaén. Y bueno, uno de los premios. Aparte del económico, que es más simbólico que otra cosa, Sí. esa publicación de 500 libros que saldrán a la luz, si no para este carnaval, para la feria del libro que es unos meses después, y que eso sí que es el objetivo principal con el que hicimos la investigación, que es que ese material, esa historia de Jaén, llegue a todos los carnavaleros, todo el que le guste la historia de Jaén, cultural. Es un libro que creo que nos puede nutrir a mucho porque yo mismo tampoco conocía la mitad de las cosas Sí. que he visto y creo que va a sorprender. Muy bien. Bueno, pues después de habernos presentado y de conocerte como persona y como carnavalero, pasaremos a nuestro segundo bloque en el que hablaremos de tu faceta íntegramente carnavalesca. Pero antes te voy a dar una sorpresilla, te voy a poner un vídeo, como tú eres muy amante de Jaén, en el que vamos a ver un paso doble que tú dedicas a la ciudad de Jaén. Mientras tanto, invito a que veas un poco el chat por si quieres comentar algo de lo que van diciendo. Y Vale, estoy echando una ojeada, ahora contesto. bueno, pues vamos a disfrutar de ese paso doble. Esa mujer de mi sueño, fui a su casa a recogerla y esa cara que deseo. Recuerdo un día que di un paseo y agarré a Víctor Lobo. Nuestros ojos se miraron y allí conocí el amor. Ay, le, 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 ay, le, 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 le. Y nos fuimos por el parque
el señorío de la Alameda. Y subiendo tus calles muelas, de un vino nos dio ganita y nos lo tomamos en la manchega. Vamos a seguir el paseo rumbo a la Magdalena. Y te besé en tu calle vieja y estrella. Y te besé con tus cuentas que son eternas. Y te besé mientras te contaba mi antigua leyenda. Y terminé ese bendito paseo de este lagartito que has prendado. Como te lo digo, Jaime bendito. Ay, 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 ay. Bueno, pues fantástico vídeo, la verdad, ¿eh? Buen paso doble. Bueno, si nos quieres comentar un poquitillo sobre el tipo, el disfraz que representaba y, bueno, si quieres comentarnos algo en concreto. Sí, pues ese paso doble, esa comparsa, la verdad que para mí es un grandísimo recuerdo porque era la comparsa de El Viejo Verde, que era alusiva a la leyenda de Jaén del Lagarto. Y íbamos muy flamenco, la comparsa era una pasada. Y ese paso doble yo creo que siempre lo voy a llevar por bandera, pero porque salió solo ese paso doble. Me salió una tarde que me fui a correr por Jaén y me fui pues, por el recorrido que hace este paso doble, esta letra. Iba subiendo las cuestas, iba pensando en todas las cosas y cuando terminé en esto que está, dije, joder, qué bonito paseo y es que aunque pase fatiga, lo que me enamora esta ciudad y fue muy especial. Este paso doble, pues yo lo canté al grupo y siempre lo canto por ahí. No se cantó en concurso por motivo, porque había otras letras y tal. No se llegó a cantar, pero yo lo llevo por bandera siempre porque es un sentimiento muy de verdad, muy lo que yo siento por Jaén, por el carnaval, por la ciudad y por todo. Creo que ese paso doble es de mis favoritos. Y está feo que lo diga porque lo hice yo, pero es que me gusta mucho. Lo que yo decía, un enamorado de Jaén. Y lo que comentaba en la tertulia del pasado 2 de enero con Vicente, que yo personalmente echo de menos pues que en los concursos haya más pasos dobles dedicados a, bueno, en este caso a vosotros, a Jaén en Jaén, a Marto en Marto, o que un grupo de otro sitio venga a tu concurso y cante. No temas tan generales, sino algo pues que se informe. Eso hace mucho, creo yo, que al jurado le gusta siempre. Eso es muy bonito porque sí. A fin de cuentas, si eres de aquí lo sientes y lo cantas porque lo sientes. Si eres de fuera, te ha interesado por la ciudad a la que vas. Ahí y voy. Estás poniendo en valor otras cosas, también para criticar. Si algo no te gusta, está a la disposición de las letras y yo también animo que las comparsas, las chirigotas o las murgas tiren por ahí sus letras. Sí, sí, también he hecho yo de menos eso, lo de criticar, como que tú lo has dicho, que no todo son piropos, puede ser una crítica al político de turno o a lo que sea. Bueno, pues pero antes de contestar algo del chat, que había ahí cosillas muy interesantes. Eso te iba a decir, antes de pasar al bloque en el que nos hables tú, si nos quieres comentar algo de todo lo que se está diciendo, que tenemos amigos de Marto, de Jaén, de Bailén, Villares, veo... De Córdoba, el primero que voy a contestar es de Córdoba, sí. Que es el gran Pepe Gómez, saludos sí. Para él y para Amelia, que él sabe por qué. me pregunta que si el destino me hace un día volver a Córdoba, porque yo estudié allí, que si volvería con la chirigota de San Lorenzo y que cuál fue mi experiencia con la chirigota. Pues, Pepe, por supuesto que sí. No se han dado las circunstancias todavía, aunque cada año, tanto Julito como Nier, como toda la gente, me pregunta que si estoy disponible, aunque sea yendo un par de veces en semana, lo que sea. Y por supuesto que algún año más tengo que salir con la chirigota de San Lorenzo porque solo estuvo un año, solo fue el año 2015 y creo que es, si, yo creo para mí personalmente creo que es el mejor carnaval que yo he pasado en mi vida. Aprendí muchísimo, me llevé una familia que a día de hoy ya han pasado unos años y es que la conservo, vamos, a diario.
Y fue un año muy especial. Era una gran chirigota de gran nombre allí en Córdoba. En el concurso nos quedamos terceros. Ellos luego han ido a Cádiz y han hecho un papelón impresionante. Y es que, vamos, fue, ya te digo, de las mejores experiencias de mi vida. Y volvería a Pepe, por supuesto. Eloy comenta algo de cigarrón. No sé si quieres contestarle a él De también. Alcaparrón. Del Alcaparrón, perdón, sí, perdón. Pues sí, lo voy a contar para quien no lo sepa, aunque bueno, yo creo que más o menos la gente lo sabe. Yo este año me he salido del mundo concursero un poco y tenía mucha ilusión también a raíz de la investigación del carnaval, de toda la historia. Dije, ¿cómo puedo llevar esto a cabo? Pues yo como cuando era un niño con 7, 8 años, yo me iba al Darimelia, me ponía allí apoyado en el escenario y escuchaba al Cigarrón, el Chiricoro del Goya, luego tuve la oportunidad de salir con el Chiricoro y escuchaba todo a Jopringue. Fueron unos años, en mi infancia, fueron unos años de admirar a esa gente. Y ya llevaban desde 2006 sin salir, el Chiricoro sí hasta unos años más. Pero he intentado hacer una murga con esta gente, la he traído pa otra vez en activo al carnaval, y la idea de la murga del Alcaparrón no es sacar un repertorio nuevo, aunque hay alguna pieza que es inédita, que es creada para la ocasión, pero es recuperar copla antigua, que creo que aquí se ha valorado muy poco esa historia que hicieron antes de los que estamos ahora. Porque creo que ahora sí, a partir de Alberto con la comparsa de Jaén, Andrés con los 3x4, las comparsas de Martos, creo que se tiene un poco más de conciencia del carnaval, de las coplas, de tal, van quedando más, pero no tenemos ni idea de la calidad, y digo calidad en mayúsculas, porque os podéis poner vídeos del Cigarrón y suenan espectacular, y era una forma muy diferente de hacer carnaval. Y no se le pone en valor. Y yo, pues, mi idea ha sido juntar a esta gente, mostrarlo a la gente, suene mejor, suene peor, me da igual, no es la finalidad. Y la finalidad es recuperar tanto a los componentes, ponerlos en valor, como al repertorio antiguo y la otra forma que había de hacer carnaval. Lo que yo digo, eres un grande. Bueno, Bueno, y pues tú que también te has metido. Eso lo puedo ya decir. yo es que estoy, bueno, más que grande es que estoy medio loco y me gusta todo esto. Bueno, vamos a hablar de tus facetas del carnaval, aunque ya hemos dado pinceladas importantes, como esta última de la antología El Caparrón. ¿Cuándo comienzas tú en este mundillo? ¿Con quién? ¿De la mano de quién? ¿Por qué? A ver, porque alguien de Jaén que sea aficionado al carnaval, hoy en día parece que es un poco más fácil, pero yo te conozco a ti desde que éramos unos chavillas y sí sé que Sí. estás muy involucrado en el carnaval. ¿Cómo es que alguien de Jaén se vincula al carnaval? Pues yo puedo llevar por bandera, y siempre lo digo, siempre que puedo, que yo me aficioné antes al carnaval de Jaén que al de Cádiz. Ole. El de Cádiz lo conocí luego a los años, pero como he dicho antes, yo cuando era niño me iba al Darimelia, escuchaba a todos los grupos y me quedaba alucinado, me sé cosas que ahora estoy recuperando coplas porque me han dejado cinta y estoy reescuchándolas y es que me las sé de cuando era pequeño. Entonces, esa afición viene de ahí y fundamentalmente de mis padres, porque ellos salían con su grupo de amigos en una peña desde el 2000 al 2005, que era los J de Jaén. Salí con ellos, lo disfruté muchísimo. Hay vídeos por ahí también que se me ve siendo un moquillo, se me ve en lo harto del Darimelia y es que lo he respirado. Desde siempre, siempre era una ilusión disfrazarme, luego tuve la oportunidad de salir con el Chiricoro, hasta 2011, en 2012 iniciamos con Jaime la comparsa de los Lagartos, que era el autor de música yo, y luego en 2015 me fui a Córdoba, como he comentado antes, y luego en 2016 pues ya hicimos la comparsa de Jaén, que fueron unos años inolvidables, fueron brutales. Se disolvió y el año pasado, me gusta a mí decir, porque el año antes del COVID, bueno, el año pasado, se hizo la comparsa de los hermanos Gutiérrez, que era la comparsa de Jaén, la continuación,
Y esa ha sido mi trayectoria y la verdad que siempre he estado muy a gusto en todos los grupos. No puedo decir de corazón nada malo sobre nadie, es que he estado muy a gusto y lo llevo siempre conmigo. Voy a ver si te pillo. ¿Sabes los años que llevas participando? Ye sé los años que llevo, 17 carnavales y este sería mi 18. 18 carnavales se dice pronto, ¿eh? Y para un muchacho joven como eres tú. Bueno, y de esos años que llevas participando, ¿me podría o nos podrías comentar un mejor recuerdo y un menos mejor, por no decir peor, recuerdo o vivencia que tú tienes guardadita en tu corazón o en tu cabeza? Pues no sé, el mejor recuerdo han sido todos esos años en los que yo empezaba, eso es mi mejor recuerdo. Y de últimamente, pues guardo con mucho cariño el último año de 2020, el paso doble que le dedicamos a la cuadrilla del jefe, a la chirigota de los niños de Jaén. Que hubo un año un poco complicado, esos meses antes de carnaval fueron un poco complicados y nos sacamos una espina que nos la debíamos los dos grupos en la final del concurso. Nos arriesgamos porque eso resta puntos, creo yo, o no. Pero le cantamos, le dedicamos un paso doble y es que estábamos las dos agrupaciones llorando, súper unidas y fue muy bonito. Y luego, como comparsa, creo que la que más me ha gustado de la que he salido es Sin Destino. Porque fue volver, fue una unión de muchos carnavaleros que teníamos ganas de salir juntos, teníamos mucha ilusión, hicimos una comparsa a nuestro estilo, sin pensar en si le iba a gustar a los demás, si no, y fue una comparsa muy sencilla porque partíamos de cero, pero muy, muy, muy bonita. Y yo creo que la comparsa Sin Destino. Luego de cosas malas, pues de cosas malas, a ver, ha habido cosas malas. Rencillas personales que son tonterías y que no tendrían que haberse desencadenado así, pero bueno, si sigo en esto es porque pesa más lo bueno que lo Eso malo. pesa más lo bueno, efectivamente. Bueno, pues como han mencionado Sin Destino, pues tengo una sorpresa para ti. Sabéis que además de la entrevista, pues recuperamos vídeos de las agrupaciones que mencionáis y todo eso. Mientras, te invito a, igualmente que hicimos antes, a que veas un poco el chat. Hay alguna que otra pregunta de amigos como Alfonso Torres. Y si quieres, cuando volvamos del Y vídeo, Francisco pues... Javier Molina, que también me ha preguntado. También, aquí hay... Hoy está la cosa Vamos a responder, vamos a muy responder. animada. Bueno, vemos el vídeo y de que terminemos nuestro vídeo sobre la presentación de Sin Destino. ¿Puedo contar una Claro. peculiaridad de esta presentación? La entrevista es tuya, tú verás si puedes Bueno, contarla. pues esta presentación voy a contar cómo salió y no lo vais a creer, pero salió entre que Alberto, que era el autor de letra, fue a la cocina por una pizza y volvió. En ese rato salió la presentación, porque la letra es cierto que ya la tenía escrita y teníamos la primera parte, que es como un vals, esa sí estaba musicalmente más o menos. Y bueno, estábamos atrancados, no salía nada y Alberto se fue a por la pizza. Y cuando llegó, le dije, Alberto, ya está la música. ¿Qué dices? Ya está la presentación. Y se la canté, retocamos un par de cosillas y se quedó la presentación. Y fue espontánea. Y yo creo que quedó muy chula. Ahora la gente que opine. Pues vamos a verla. Vamos a contar la historia.
alegría de un lugar donde se viene a trabajar, a organizar y a colocar las cartas que jamás le llegarán. Sepa bien que si escribe una carta y no puede entregarse, ni tampoco a su remitente se puede devolver. La guardamos aquí por si la reclama usted y no se abre ni se puede leer. O mejor dicho, no se debe leer. Son 14, pero fíjense cómo suena esta comparsa sin destino de Jaén, con letra de Alberto Rueda Torres y música de Raúl Gutiérrez Dema, que además lleva la dirección musical. ¿Cómo suena esta comparsa, Antonio? Bueno, emocionante y bonita presentación, David. A mí me encanta, de verdad, es que es una comparsa muy especial. Eso fue en el concurso de Cabra, sí. Que también nos ha dado muy buenos momentos, ese año ganamos y es muy especial. Dentro de lo que vi en YouTube, es uno de los mejores vídeos que hay, porque es verdad que hay varias de Jaén, que los hubiera subido alguna de Jaén o provincia, pero bueno, reconozco que este vídeo, aunque es del concurso de Cabra, está muy bien. Bueno, seguimos con tu parte en el mundo del carnaval y... Bueno, vamos a contestar el chat. Por supuesto, perdona. Vamos a darle vida a la gente. Pues tú mismo, ahí tienes varias cosillas que preguntan. Francisco Javier Molina, amigo de Bailé, me pregunta alguna letra o música mía que signifique más que las demás. Pues bueno, letra me quedo con la de Jaén, que ya lo he contado antes. Uh-huh. Y música, aunque él piense que le voy a contestar por bien porque para ello, pero el año que le hice la música a la chirigota de los ratones, estoy súper encantado con esa música. Quedó muy elegante, muy chirigotera. Y ese paso doble, la verdad, que me gusta mucho. Uh-huh. Y luego, pues, también me quedo con el que le hice a la cuadrilla del jefe el año pasado, a los nenes. Sí. Y bueno, también me quedo con el que le he hecho al Pitufo para el año que viene. Pero ese ya lo escucharéis más para adelante. Hombre, claro, ese no se puede escuchar todavía. Bueno, nos pregunta también nuestro amigo Alfonso, que además de amigo es compañero en la antología, que qué opina eso de que la gente se disfrace más en Halloween que en el carnaval. Pues está claro, ¿no? Que se disfrace en Halloween no me molesta, sinceramente, porque es otra muestra más, otra fiesta más y todo lo que sea sumar, pues bien. Ahora, que lo de que la gente no se disfrace en carnaval sí me duele. La verdad que me duele, porque, bueno, es que yo creo que todo va unido, porque el carnaval de Jaén es verdad que siempre ha estado muy focalizado estos últimos años en el concurso siempre se le ha hecho mucho caso, demasiado, se han dejado de lado la organización del pasacalle, se han dejado de lado verbenas populares, otro tipo de actividades. Digamos que a lo mejor puede ser que porque la gente que está más relacionada con el carnaval sale en agrupaciones, ¿no? A lo mejor. Totalmente. Y porque no ha vivido, porque los que estamos ahora en las agrupaciones no hemos vivido ese carnaval. Uh-huh. Somos jóvenes, por suerte, somos jóvenes y no hemos vivido esos años que Jaén se tiraba a la calle. Y entonces yo creo que por eso se ha perdido que en Jaén salga cualquiera disfrazado con unos coloretes y una peluca. Y creo que, bueno, uno de los objetivos de la asociación es devolver ese espíritu que había antes, que el concurso
nunca baje de nivel y siempre esté como referente, pero que la calle, es que si tú como agrupación sales a concurso, pero luego sales a la calle y no hay nadie esperándote, no vale para nada. Para mí el carnaval no vale para nada. Sí. Tú tienes que salir, mostrarle tu copla a la gente, cantárselo, ver la reacción, beber 14 cubas libres mientras te diviertes. O zumo. El zumo de limón, sí. Yo creo que es que a la gente, puede ser que le dé, es la sensación que me da, porque aquí en Marto, que es de donde yo soy, pues lo noto, es como que le da vergüenza disfrazarse en carnaval y no en Halloween. Halloween visten a los hijos, se visten a ellos, van paseando como típicos americanos recogiendo chuches y todo eso, y en carnaval es como que le da vergüenza disfrazarse, es curioso, ¿eh? Sí, pero se va a acabar, Andrés, que eso. Para eso está la asociación. Ahí, ahí, ahí. Que la gente que salga a la calle, que no tenga vergüenza, que lo que más vergüenza da es de tu casa al sitio donde esté la verbena, donde esté la juerga. Uh-huh. Y cuando ya la gente vea el movimiento que hay, es que una cosa muy curiosa pasó en el carnaval, yo ya estoy como el abuelo este que cuenta, pues yo en mi año... Además, pero, que, eres, además pero, que tú eres una biblioteca andante. Sí, pero bueno, pero... Es un poco, esta anécdota creo que es muy importante conocerla para los de Jaén. Sí. Fue el carnaval de 1985, que se tituló, el ayuntamiento puso un eslogan que era Jaén Puerto de Mar. Pues ese año eran los primeros años después de la dictadura, esa organización un poco a la virulé, sin tener nada firme, uh-huh. Pero se congregó tal cantidad de gente en el Parque de la Victoria, que se hizo allí. Había tanta gente disfrazada por las calles de por ahí, de todos lados, sí. Que la gente que salía a la calle y no iba a disfrazar era la que era rara. Esa gente le miraba mal. Entonces iba a su casa, se cogía una cortina, se la liaba, se ponía lo que sea y salía a Jaén. Y eso es lo, ese es el espíritu bonito. Uh-huh. Y ojalá volvamos a disfrutarlo. Escúchame, hablando, aunque nos salimos un poco del hilo de la entrevista, pero con lo que estás mencionando y con lo que estoy leyendo por el chat, por eso a veces miro un poquillo para abajo, que nadie sí. Se vaya a pensar que uno está ya para echarle el azúcar a las tortas, pero tanto nuestro amigo Manu Cli, Manuel Jesús Chica, como Antonia Denia, comenta... La madre que... de los artistas... Pero hermano Gutiérrez. A ver, yo no tenía el gusto, pues un saludo y encantado de... Y una gran aficionada, ¿eh? Una gran aficionada que escucha a todos los grupos y sobre todo la Chiricota Los Villares, una fanática, la buena Antonia. Bueno, es una idea de una posible buena entrevista, no solo como mi idea es, no es solo autores y componentes, sino también aficionados. Pues bueno, Antonia, te lanzo el guante para que en alguna de las entrevistas sea... Tú como buen aficionado, ya tengo un buen referente gracias a David. Bueno, comentaban cuál es el tipo más complicado. Esto Manu y Antonia hablaba del tema del maquillaje. Pues no dejarme un poco más, ¿qué maquillaje te ha gustado más de los que con los que has salido? ¿O qué disfraz de comparsa? Bueno, me imagino comparsa, chirigota de la provincia sí. Te puede gustar más. Y eso, Manu preguntaba... ¿De la provincia o que he salido yo? Bueno, el maquillaje hablaba un poco más en las que tú habías salido y en sí. Cambio, en cuanto a lo del disfraz, sí habla un poco de las comparsas de la provincia. Me imagino que tú, en las que has salido, sí, igualmente eras de la provincia. Sí, ya. Pues, a ver, maquillaje... A mí me encanta que me pinten la cara. Es que ese momento que me están maquillando, de verdad que me encanta. Sí. Y un año muy bonito, aunque luego en el escenario no era tan vistoso y quedó un poco apagado... Pero el año de las noches de carnaval llevaba una cantidad de detalles y era un trabajo tan pulcro que quizá me quedaría con ese. El viejo verde también fue un maquillaje que en el escenario perdía, pero que si lo ves de cerca los detalles, sobre todo en los concursos de después del Falla. En el Falla nos hicieron un maquillaje que no acabamos muy contentos, lo modificamos nosotros mismos y ese maquillaje... Llevaba mucho trabajo y era, la verdad, que era muy bonito. Uh-huh. Y luego de tipo, el año de la provincia, voy a hablar un poco, así que me haya impactado. El año de las gárgolas, de la comparsa de Marto, sí. Que era Guardiana de la Noche, creo recordar. Sí. Ese tipo, cuando lo vi la primera vez, a mí me flipó. Sí, sí. Luego lo ves de cerca y a lo mejor no era tan perfeccionista.
Pero cuando yo lo vi en el escenario, las gárgolas. Claro, es que una cosa es como tú lo ves en escenografía y sí, otra cosa es más de cerca. Sí, sí, es verdad que fue. Pero a mí me gustaba mucho. Es que lo veía y ya simbolizaban unas piedras, unas rocas. Ese tipo me impactó. Me gustó. Bueno, pues seguimos un poquillo con la entrevista. Veo que el chat está súper animado. Me encanta, ¿eh? Eso es muy buena seña. Y bueno, la siguiente pregunta de este bloque es: ¿a qué aspiras tú en el mundo del carnaval? ¿O qué sueño te gustaría cumplir en esto del carnaval? Que sea también un poco, bueno, es tu sueño, pero que sea un poco realista, digo yo. O, bueno, tú mismo. Pues el sueño es ese, que es que soy muy cansino quizá, pero que salir a la calle en Jaén, tener muchos días de carnaval con muchas actividades y la gente participando, los viejos, los niños y todo eso, que cada día haya más grupos, que haya un buen carnaval a fin de cuentas. Porque yo, aunque soy joven, pero bueno, pues he tenido la suerte de salir ya en buenas agrupaciones, de haber ganado premios. Entonces a mí eso ya, sinceramente, no es una cosa que me llame la atención por ahora. A lo mejor dentro de unos años lo echo de menos, pero ahora mismo mi aspiración es más luchar por el carnaval y hacer que otra gente lo valore como yo e involucrar a la gente, que salir en agrupaciones de concursos. Eso cada día me llama menos la atención, no sé. Pues sí, y la última pregunta es tu función actualmente, aunque has dado una pincelada gracias a nuestro amigo Eloy, que ha comentado algo en el chat, pero bueno, tu función, este año, ¿qué estás haciendo o con quién estás colaborando y todo eso? Pues bueno, mi función dentro de la agrupación casi siempre ha sido de segunda, voz de segunda, lo grave, y guitarra. Eso ha sido mi función dentro de una agrupación, que este año creo que voy a hacer alguna octavilla por motivo del grupo, pero haré alguna vocecilla. Y luego, pues siempre, como soy músico de profesión y eso va conmigo, sí, pues me ha gustado mucho hacer música de carnaval. He colaborado con muchísimos grupos. Mi primera vez fue con la comparsa Los Lagartos, que hice esos años, hasta 2015 hice la música todos esos años. Y siempre he colaborado, pues, como he dicho antes, con la Chiricota de Bailén. He colaborado con la Chiricota de Los Villares, que para mí fue alcanzar un sueño, porque esa gente también la admiraba yo y, pues mira, un año se le puedo hacer la música. También le he hecho la música a la Chiricota de Jaén estos últimos años. Y ahora este año, pues estoy, aparte de con la antología, que estoy dirigiéndola, llevando los ensayos y tal, confeccionando el repertorio, lo que se va a cantar. Aparte de eso, pues también mi compañero de batalla, el Pitufo, el que me guía, mi pastor, pues vamos a volver a sacar su chirigota, la chirigota del Pitufo. Me ha pedido que le haga la música, pues ¿cómo le iba a decir que no? Si es que con el que yo comparto el carnaval, todos los días hablamos de carnaval y todos los días se nos ocurren 20.000 pamplinas. Está siendo un gustazo colaborar con ellos. Tienen un grupo humano muy bonito, me están haciendo partícipe. Me siento muy de la Chiricota, aunque no vaya a salir con ellos, pero me encanta este año. No me hables. Para mí, ya lo sabéis, es mi chirigota, es con la que yo también he vivido muchos años. Y bueno, me hubiera gustado también estar con ellos este año, pero me comprometí, como tú has dicho antes. Ya te habían hecho firmar la cláusula. La cláusula es alta y entonces pues no he podido pagarla. Estoy peor que Mbappé. Bueno, antes de pasar al segundo bloque, vamos a escuchar, porque la has mencionado, además te he visto que en tu ojillo se veía cariño a la chirigota de Jaén, a la cuadrilla del jefe. Que les mando un besazo a todos esos nenes, que este año algunos salen y otros no, ya no salen como tal, como la chirigota, pero son unos enfermos del carnaval en el buen sentido, están muy involucrados. Y un besazo, porque este año algunos lo van a ver en su casa, pero que no tarden en volver. Además, viendo yo, buscando información o vídeos sobre lo que me comentaba y todo eso,
he podido disfrutar, pues además lo digo así claramente, disfrutar de un vídeo, además te lo comenté, en el que se ve un hermanamiento, como tú mencionabas también, entre la comparsa de Jaén. Yo sentí una envidia sana, pero sana, ¿eh? De esa convivencia, de esa unión, de ese pasacalle en conjunto, vamos. Eso es que Sí, sí, tenía que sí. ser obligado que los pasacalles entre agrupaciones, por lo menos los que cantan el mismo día y pudieran, porque no estén en otros sitios, pues se hiciera. Tenía que ser Sí, es que obligado. a ellos les gusta mucho la juerga Sí. y además que son bellísimas personas todos. Y pues, nosotros siempre nos hemos sentido muy a gusto con esos nenes y siempre que hemos tenido ocasión nos hemos juntado para liarla, para hacer que la gente en una plaza que no había nadie, liar el taco y se petase. Y esos nenes lo llevan en la sangre, lo de movilizar las masas. Así que este año, que no salgan, que nos apoyen, que estén ahí. Yo, además, en concreto, mando un saludo a toda Chirigota. No los conozco, no tengo el gusto de conocer a todos los componentes, pero sí a la cabeza visible que había por aquel entonces, que era Luisma. Y bueno, he mandado un saludo desde esta tertulia al amigo Luisma. Bueno, pues pasamos a ver esa bonita actuación de la Chirigota, la cuadrilla del jefe. Sin palabras, ¿verdad, David? Es que estos nenes que a mí me pierden. Me encanta. Bueno, si quieres, antes de pasar al siguiente bloque, contestar algo de lo que haya por el chat. Venga, voy a contestar. Uy, qué buenos recuerdos me trae un chat y Juan Ruiz escribiendo. Es verdad. Alguno se acordará del chat del blog del carnavaginense que había y él era el famoso druida. No sabemos quién era Fopi. Que había uno en el chat que se llamaba Fopi, que sabía todo de todo, y no sabemos quién es, pero esos chats eran muy entretenidos. Daba mucha vidilla al carnaval. Pues bueno, el amigo Juanru ha hecho dos preguntas, una seria y otra más de cachondeo. Respondo a la seria, que es que como soy músico, que sí he visto el oso violinista de la cabalgata de Cádiz. Dios, ha sido famoso, pobrecillo. Joder, iba dobladico como alguno en carnaval, vamos. ¿Verdad? La verdad es que le están Una metiendo gozada. demasiada caña cuando al fin y al cabo, bueno, incluso se le meten caña al ayuntamiento, que indistintamente de que lo hagan bien o mal allí en Cádiz, bueno, no tienen culpa de que un personaje de la cabalgata vaya como va. Tal cual. Pero bueno, ha sido llamativo. Por lo menos nos ha Sí, dado sí. vidilla estos días. Me ha habido para aburrir, sí. Algo más Y de luego. que dime. Luego pregunta también Juanru, que como presidente de la Asociación de Carnaval, Sí. que en qué se va a notar este carnaval la asociación
y que si puedo dar alguna primicia. Pues bueno, ¿en qué se va a notar? Pues ya se ha notado en cierta parte en el tema de las bases del concurso. Se han sacado con mucho tiempo de antelación porque la asociación hemos estado reunidos ya con el ayuntamiento, hemos presionado para que todo vaya un poco con anticipo. Se han subido los premios y bueno, la asociación este año, si el COVID nos permite hacer todo lo que tenemos en la cabeza, va a ser mejor carnaval del mundo. Pero bueno, no sabemos hasta qué punto podremos hacer las actividades que tenemos pensadas, que hay muchas de recuperación, por ejemplo, la búsqueda del tesoro del Moro, es una de las actividades que se hacían en los años 80 y 90, muy bonita porque es parecido a un skate room, bueno, una búsqueda de eso, de un tesoro por la ciudad, que implicaba a toda la gente, que no hace falta de las agrupaciones, a la gente de la calle le salía, y ojalá este año podamos recuperar esa tradición y que se quede para todos los años. También estamos valorando la idea, hay que darle forma, pero bueno, lo voy a contar porque creo que es una forma de homenajear la trayectoria, y es otorgar antifaces de oro a eso, a gente pues, que se lo merece por años que está implicado en el carnaval, por no sé, creo que es bonito, gente que ha dado su vida, que su vida ha sido el carnaval, el de Jaén, que se le valore de alguna forma mediante un acto o lo que sea, creo que es importante. Y bueno, pues si todo va bien, también un pregón, que tenemos un pregonero que estamos deseando anunciarlo porque creo que va a ser muy... Vamos, que a quien no le guste este pregonero, no le gusta el carnaval. Eso, creo que hemos aceptado. Pronto lo anunciaréis, ¿no? ¿Eh? ¿Pronto lo anunciaréis o qué? En la que se pueda. Falta una firma institucional, que ya está todo cerrado, pero falta una firma porque los Reyes han venido con mucha actividad en el ayuntamiento y no ha dado tiempo. Pero en la que esté esa firma hecha, anunciaremos el pregonero y creo que va a ser un gustazo tenerlo aquí. Y me consta que él también tiene muchas ganas de venir. Prometo que seáis vosotros la página de Jaén la primera en difundirlo. Y después será carnaval de aficionado al carnaval de Jaén y provincia, de donde hoy estamos haciendo nuestra entrevista. Al fin y al cabo, todo suma. Son páginas hermanas. Di que sí. Bueno, pasamos a nuestro segundo bloque. Llevamos casi una hora y, hombre, nos queda todavía un ratito. Mira, a mí se me está haciendo súper ameno. Además, es que contigo se aprende muchísimo y da gusto hablar del carnaval. Y bueno, pues ya te digo, casi la hora de entrevista y bueno, aquí podíamos seguir. Vamos a nuestro siguiente bloque, en el que ya pues nos va a hablar un poco más de ese carnaval de Jaén, aunque ya ha dado grandes pinceladas gracias al chat y gracias a que, bueno, aunque ya hay una estructura en la entrevista, pues en cualquier momento podemos saltar y no pasa nada. Pero bueno, en esta parte sí nos va a hablar un poco más de cómo va el carnaval de Jaén actualmente. Sí. ¿Cómo crees que se puede desarrollar la cosa? No somos adivinos, pero ya estamos conociendo algo a nivel provincial en algunos grupos que van cayéndose. Esperemos que se quede la cosa ahí y que los ayuntamientos que han sacado bases, que por cierto voy a recordarla, hay bases de Jaén Capital, del concurso de agrupaciones de Jaén Capital, de Linares, de Marto, de Tronjimeno, de Úbeda. Y yo la Carolina no sé si ha llegado a sacarla todavía. Efectivamente, todavía no, o por lo menos a mí personalmente no me han llegado o no la he visto en redes. Así que los grupos que no estáis viendo, pues bueno, ya sabéis a nivel provincial lo que hay. Están, yo creo que están todas en abierto, o sea que están abiertas porque terminan en torno al 20 de enero algunas. Que estemos al loro los grupos porque si no se nos pasa. Pues bueno, coméntanos un poquillo sobre el carnaval de Jaén. Pues el carnaval de Jaén, desde que yo he salido, he vivido muchas etapas dentro de mi corta mi trayectoria. Y creo que de unos años para acá parecía que se estaba desinflando. Y desde 2016, por ahí,
empezó otra vez a subir. Uh-huh. Y la lástima fue la pandemia, porque sí. Llevábamos una línea ascendente brutal. El último carnaval de 2020 la gente salió a la calle y se disfrutó muchísimo. Y nos cortó en seco todos los proyectos, que bueno, que seguimos con la cabeza dándole vueltas para sacar todos los que podamos, pero si no hubiese llegado esta maldita pandemia, el carnaval hubiese estado a día de hoy pues, como un referente, como son otros carnavales, como el de Málaga, el de Córdoba, uh-huh. Huelva, tienen muchísima más tradición, sí. Pero bueno, que el de Jaén, pues nuestro objetivo también es ponerlo ahí sobre la palestra en todo eso. Sí, que sí. Y bueno, pues de la provincia también igual. Hay concursos que han ido a menos, hay otros que han ido a más. Eso, sí, pues, eso te iba yo también a preguntar. Una vez que hablamos un poco de cómo ves el de Jaén y cómo prevés el de Jaén, si hay rumores de que se caiga algo de lo que ya has mencionado, de lo que hay medio pactado, hablaremos un poquitillo de la provincia. Pues hoy mismo, como presidente, he estado hablando con gente del ayuntamiento, con el concejal, con técnico de cultura y demás. Y ahora, bueno, al suspenderse o posponerse la San Antón, pues sí. Nos hemos preocupado un poco porque no sabíamos qué iba a pasar con el carnaval. Nos han dicho que en esta semana pues tendremos unas reuniones un poco más habituales y más centradas en qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si hay restricciones, o sea, como varias opciones, ir tanteando hasta el último día varias opciones y poder salvar todo lo que podamos. Uh-huh. El concurso se intentará salvar, el pregón se intentará salvar, todas las actividades callejeras que podamos, de la forma que sea, se van a intentar hacer. Vamos a intentar un taller de máscaras infantiles, a ver. Genial. Que, bueno, eso tampoco congrega mucha gente, pero a los niños, bueno, creo que es una parte fundamental que tenemos que intentar darle cabida. Y ya te digo que hasta última hora vamos a estar trabajando, vamos a estar hablando con quien sea para intentar hacerlo. La inscripción del concurso está abierta, la inscripción del pasacalle para que se apunte la familia, grupo de amigos o incluso individual está abierto también en todas las bases. Uh-huh. Y animo a la gente que se apunte. Si se cae, pues ya se anunciaría, como no hay que pagar nada, no hay que pagar una en la inscripción nada, simplemente a echar el papeleo, porque la gente que no tenga miedo a si será o si no, sino que al revés, que apoyen, que se vea movimiento, y cuanto más movimiento y más apoyo, yo creo que más cosas saldrán. Claro, tú imagínate que yo o cualquiera de los que nos están viendo no conocemos Jaén, no sabemos qué agrupaciones hay o qué actos hay o qué modalidades se trabajan. Háblanos un poco de todo eso. ¿Qué podría hacer o ver o escuchar una persona que vaya a Jaén por primera vez y bueno y se meta en el teatro? ¿Qué modalidades hay? O que, bueno, háblanos. Pues, porque yo sé que tú pues has salido en alguna, has escrito para otra, tienes en mente otra. Pues mira, pues sí, el coro lo sacaremos, Andrés. Algún año el coro lo tenemos que sacar porque somos muy coristas los dos. Para el chat ya comentan algo de cuarteto, ¿eh? Cuarteto, hostia. Un año se me planteó también. ¿Tenemos? Y había cosillas. Bueno, saqué el romancero. Sí, sí. En 2020 con el Pitu. Sí. Y bueno, no pudimos salir muchos días a la calle, pero bueno, lo presentamos y algún vídeo hay por ahí. Y bueno, entonces actualmente yo o la persona esta que estamos, Manolito, imagínate un personaje que se llama Manolito, ¿qué agrupaciones puede escuchar? Primero que sean propias, o sea, locales de Jaén, ya hablaríamos de las que se pudieran presentar de otro sitio. Pues yo le diría, Manolito, vente para acá que te voy a contar todo, porque te va a disfrutar. Pues nada, ahora mismo el concurso está dividido en comparsa y chirigota, uh-huh. Con la intención... también una iniciativa de la asociación, y por qué no decirlo, tuya, que es una gran iniciativa, una gran idea, y lo veo totalmente llamativo, que amplía el concurso a coro y cuarteto, si se pudiese, de aquí a unos años, uh-huh. Aunque no se presente nadie, pero bueno, habría esa posibilidad, y
todo lo que sea sumar, pues perfecto. Uh-huh. Y actualmente en la ciudad se han caído una, han llegado otras, y este año tenemos la comparsa de los hermanos Gutiérrez, que por todos conocía y que suenan para rabiar y es un comparsón, una referencia en la provincia. Tenemos también la Chiricota del Pitufo, que tiene muy buena trayectoria, muchos premios y tal, vuelve este año. Tenemos la comparsa nueva de Santo Reino, que iban a salir para, ya estaban montando el repertorio para el año pasado, se canceló y han seguido con el proyecto y tienen muchísimas ganas, también son chavales jóvenes. Y la comparsa de Santo Reino, pues también tenemos muchas ganas de escucharla y de que participen en el carnaval y, uh-huh, y estén ahí, una más, todo lo que se suma. Y luego, pues fuera de concurso, en un ambiente más callejero, más de otra forma, tenemos esta antología o murga o como lo quiera llamar la gente, del Alcaparrón, uh-huh, que aglutina pues, componentes de varias épocas y es un proyecto muy bonito. Uh-huh. Y esas son las cuatro que hay. Ojalá otro año vuelvan las que se han caído, o salgan otras nuevas, o vamos, que esto siga para adelante. Sí, y en tema de actividades, a Manolito, ¿a dónde te lo llevaría? Pues tema de actividades, eso, que aún hay que diseñarlo, pero bueno, un día muy bonito que se creó de unos años para acá, gracias a la chirigota de los nenes, fue una batalla de copla improvisada, que ellos son muy del barrio San Ildefonso, que además es un barrio precioso de Jaén. Uh-huh. Y en esa plazoleta pues se hizo una batalla de copla espontánea, que los grupos íbamos intercalando. Uno cantaba la presentación, luego cantaba la presentación otro, luego un paso doble a Jaén. Íbamos rotando, no era un pase completo de todas las agrupaciones, sino que íbamos rotando y se congregó ahí todas las agrupaciones de carnaval, muchos aficionados, mucha gente escuchando y ese momento, aunque no es oficial, y a mí no me gustaría incluirlo como batalla de coplas tal día, tal hora, sino que eso es un poco de un carácter más espontáneo, quizás de las cosas más bonitas que se han vivido estos años. Pero se puede seguir repitiendo, o sea, se va a seguir repitiendo, aunque no esté metido en programación. Por supuesto, las cosas buenas hay que seguir apoyándolas. Y bueno, pues se monta también el tradicional tablao, que hace unos años se montaba en Bernabé Soriano, ahora se va a montar en Roldán y Marín, como el último año. Uh-huh. Es un sitio peatonal, súper amplio, que se coloca en un escenario y cabe mucha gente. Y vamos a intentar que no pase el error del año pasado, que es que no había barra para tomarte un acuario de naranja. Vamos a intentar que haya barra, que es fundamental para que la gente se quede allí, no se vaya a otro sitio. Claro. Aunque todos los bares del alrededor van a tener ambiente, pero una barra es fundamental para estar allí, escuchando las coplas allí, tu bocadillo de lomo, uh-huh, y tu cervecita, es que es gloria bendita. ¿Teatro? El teatro, las semifinales, aquí en el teatro, en el Larimelia, que es... Si alguien dice, es que no me apetece ver carnaval, no sé a qué sesión ir, a cualquiera del Larimelia. Cualquier sesión del Larimelia es especial. Es un teatro muy pequeño, caben 300 personas, pero tiene una calidez, uh-huh, que no se cambia, vamos, yo no lo cambio por nada. Luego la final se hace en el Infantil Honor, que es mucho más grande, pero el ambiente es mucho más frío. Aunque la gente está conectada y hay siempre... diálogo con las agrupaciones y el público y hay buen ambiente, pero como las semifinales en el Darimelia, sí, estoy contigo, he podido disfrutar de ambos teatros y el Darimelia, por supuesto. Correcto. Bueno, teatro, batalla de copla, ¿alguna actividad más que se nos quede en el tintero dentro de la programación de carnaval? Las que se vayan a hacer en años anteriores eran esas, sí, fundamentalmente. ¿Pasacalle? El pasacalle, cierto, se recuperó en 2020 y fue también un poco espontáneo. Se abrió una inscripción, pero no sabíamos cómo iba a funcionar. Uh-huh. Y nos lo llevamos al barrio de la Madalena, que es como se hacía en los años 80. Desde la Madalena, todo Martínez Molina,
hasta Calle Maestra, bajando por la carrera y llegando a Roldán y Marín para la fiesta de carnaval. Y todo ese recorrido el año pasado estuvo repleto de gente. Yo no pude estar porque cantaba con la comparsa y me lo perdí y me sentó como, vamos, fatal perderme aquello. Sí. Y bueno, ese pasacalle, vamos, es que es la actividad central del carnaval, diría yo. A nivel de ciudad, porque el concurso tiene su difusión y sí, tiene su importancia, pero a nivel de dinamismo de la ciudad cultural, de que la gente disfrute, uh-huh, el pasacalle creo que es el pilar central. Pues sí. Y luego, fuera de carnaval, yo puedo decir que este año Jaén, bueno, lo hizo una empresa privada, pero yo digo Jaén en general, hizo una apuesta muy importante por un festival, como yo le digo, gordo, grande, y la verdad que eso no se debería de perder. El festival fue una gozada. El festival trajeron las mejores agrupaciones de Cádiz, contaron con la comparsa de Jaén y la chirigota de Jaén, que creo que es que eso te iba a decir, es que para mí eso es lo que hace grande al festival. No solo trae a los grupos de Cádiz, que está muy bien, pero que yo eso los puedo ver en otro pueblo, sí, en otra ciudad. Pero es que eso, porque Torredonjimeno también lo hace en cierta medida, que llama a los ganadores del concurso. Uh-huh. Pero hay que darle hueco a las agrupaciones locales, aunque no te vayan a completar todo el cartel, pero alguien que venga, porque hay muchísimos aficionados cada vez más al carnaval de Cádiz, alguien que venga a ver a Martínez Ares y no conozca el carnaval de aquí y escuche a la chirigota de Manolito que has dicho antes, o a la comparsa de yo qué sé, pues a lo mejor le gusta y dice, hostia, pues el carnaval de Cádiz está muy bien, pero el de aquí es de aquí, me ha gustado, lo he disfrutado y lo voy a seguir. Y creo que eso es, vamos, es precioso poder enganchar a otro tipo de gente. Yo apoyo ese tipo bueno, ya lo sabes, ese tipo de iniciativa. Ya hay una aquí en la provincia de Jaén muy sonada, que entró del campo el día 1 de julio. De momento van dos agrupaciones de las gordas de Cádiz, sí, Batino y Martínez. Yo sé que en Jaén esta empresa que lo organizó, sí, ya está en contacto con grupos y la idea es intentar repetirlo, porque el sabor de boca de todo el mundo fue impresionante. Uh-huh. Y ojalá se vuelva a hacer, ojalá se repita. Muy bien, pues la verdad que para quien no conociera el carnaval de Jaén, la actividad del carnaval de Jaén, yo creo que nuestro amigo David ha dado una pincelada muy importante. Y ahora yo le pregunto a David, bueno, y tú, David, a nivel de la provincia, ¿qué conoces? Si tuvieras que darle un consejo o una recomendación, o bueno, por lo menos tu opinión, puede ser acertada o no, a la provincia en concreto o de los concursos carnaval en general que conoces, porque algo empezaba a mencionar hasta que te he cortado porque te he dicho, che, vamos a hablar primero de Jaén y después, sí, porque sí, tú sí eres de Jaén y después hablaremos de la provincia. Pues bueno, lo primero, un saludo a mi madre, por supuesto, que está ahí hablando en el chat y diciendo cosas que tenéis que leerla y darle a me gusta, porque eso es lo que tenéis que hacer, disfrazar a la gente y esas cosas. Amor de madre. Así que nada, que bueno, de la provincia hay pueblos que son impresionantes cómo se mueven. Yo, parece que es porque haces tú la charla, pero a mí Marto lo tengo como referencia. Uh-huh. Por ti, porque me consta que te partes los cuernos todo el año, no es solo el concurso, y haces el ensayo general benéfico, haces concursos de dúo y trío, se han hecho festivales con agrupaciones de fuera, sí, el concurso ha tenido años muy buenos, el teatro es para mí el mejor de la provincia. Uh-huh. Cantar en el Teatro de Marto de verdad es una experiencia muy chula. Sí. Y Marto, también con sus dos comparsas y eso, pues ha tenido, es un pueblo que tiene actividad de carnaval todo el año. Y eso, pues, en parte, bueno, en gran parte gracias a ti y a otra gente que colabora contigo. Gracias. Y Marto me encanta. Luego Úbeda, no lo conozco, no he cantado nunca allí,
pero también sé que hay muy buen ambiente, el concurso es potente, buenos premios, buenas agrupaciones, tanto la del Mike, del Cano y otras, Chirigota, tienen nivelazo. Y luego Carnaval de Calle también tiene sus carnestolendas, que ese nombre me gusta mucho porque es el carnaval que se hacía hace siglos y ellos mantienen esa terminología de carnestolendas. Tiene muchas fiestas gastronómicas, como en Cádiz, la Sí. Ochonada, la Eriza. Allí tienen los chíos, la Ochiada. Sí, Tienen varias. dinamizan mucho su carnaval, es importante eso, es un buen referente. Y bueno, pues luego Torredonjimeno es un concurso potente, vienen gente de fuera. Y ya no me voy a meter en temas, eso en ningún pueblo me voy a meter, pero temas de jurado, de que a uno tratan mejor. Pues yo el último año que salí con la comparsa de los hermanos Gutiérrez, me iba fuera del teatro mientras decían el fallo, porque eso al fin de cuentas gente que va a decir su veredicto, sus gustos, y es tontería enfadarse. Y Por bueno, supuesto. como carnavales son muy potentes. La Carolina ha tenido un carnaval que ha sido el más importante de la provincia durante muchísimos años. Sobrevivió, es el único que ha sobrevivido A la a la guerra. dictadura. Y conservaron ahí el carnaval. Y bueno, aunque ahora el teatro estaba en remodelación, no sé si para este año estará. Pero la Carolina también es una pasada. Y a mí me gusta conocer esas peculiaridades de cada sitio, no el concurso, porque al final el concurso es siempre igual en todos lados. Tú vas a cantar, hay unos premios, pasa gente a la final, otra gente se queda fuera y ya está. Pero conocer esas otras cosas que hacen cada carnaval, yo es lo que a mí me gusta valorar, porque dan ideas para otros sitios. Otras cosas no, otras cosas dices, pues esto no me gusta, esto qué se hace. Claro. Y bueno, son a fin de cuentas ideas y de todos tenemos que aprender y todos tenemos que conocerlo y valorarlo y disfrutarlo. Muy bien, la verdad que has dado una pincelada muy buena de tu vivencia en el carnaval también de la provincia. Y además vemos que conoces muy bien El mundillo. el mundillo, ¿eh? No, no te coge de nueva. Bueno, casi casi estamos terminando la entrevista. Sí me gustaría pues que hablara un poco, aunque repito, ha hablado durante la entrevista, aquí saltamos de los puntos, pero pues sobre tu proyecto de la antología, dónde tienes pensado cantar, dónde os pueden ver o nos pueden ver, porque soy componente. No sé, ¿qué cosillas tienes ahí en mente con la Sí, pues antología? la antología, a ver, este año me podréis ver como la promoción. Este año, pues bueno, con la antología queremos hacer varios ensayos generales previos a las actuaciones. Por ejemplo, en el tuyo de marzo tenemos muchas ganas de ir. 5 de febrero, lo recuerdo, 5 de ya en febrero. breve empezará a sacar cartel con los grupos que han confirmado. Sí, aunque es pronto y a lo mejor no tenemos todo el repertorio montado y como quisiéramos, pero vamos a estar con lo que podamos cantar en ese momento, asistiremos. Luego queremos hacer otro aquí en Jaén, Por supuesto. para presentarlo a la gente, a la familia sobre todo. Y después el pistoletazo de salida, si todo va bien, será en el pregón, colaboraremos en el pregón, que ya, como he dicho, diremos el pregonero. Y el mismo pregonero ha estado encantado con la propuesta nuestra de participar activamente en el pregón. Y luego, pues, quizá también estamos hablando para participar en la final del concurso como agrupación invitada, cuando el jurado esté, ¿cómo se dice esto? Deliberando, Sumando puntos. deliberando, Deliberando. Sumando puntos, que deliberar es otra cosa y sumar puntos es hace deliberando, sus cuentas. recibiendo jamones, queso y cosas de Ahí, esas, ¿no? ahí. Pues en ese ratillo, pues a lo mejor la antología también actúa, aunque sea con no todo el repertorio, pero alguna pincelada. Y luego mucha calle. Nosotros tenemos muchas ganas de ser un poco esa agrupación que siempre está ahí, que vaya a salir a la calle a disfrutar del carnaval y aunque haya otras actividades, que esté la agrupación cantando y que podamos echar un buen rato. Y bueno, eso por la antología y con la chirigota del Pitufo, no voy a salir con ellos como componente, pero intentaré acompañarles en
todos sitios donde vayan, de concursos, si puedo, sobre todo el de Jaén. Voy a estar con ellos pues siempre que pueda, si se maquillan o lo que sea, me gustaría participar. Y bueno, ellos sí sé que van a inscribirse en varios concursos. Uh-huh. Ya estaba el Pitufo con los papeleos de las inscripciones. Y nada, pues eso, pues la Chirigota será una más de las agrupaciones de la provincia, con ganas de pasárselo bien, porque este año las pretensiones, aunque me gusta mucho, la Chirigota es muy graciosa y va bien afinada y tal, pero que la idea es salir al escenario, disfrutar y que sea lo que tenga que ser. Vale. Creo que no se nos queda en el tintero. Yo voy a poner un vídeo que te tengo como sorpresa. Sé que te va a gustar, después lo comentamos si quieres. Vale, vale. Cuando termine el vídeo, además de que comente pues, el vídeo, si ha salido algo más en el chat, te dejo tu minuto de gloria en el que, bueno, pues te puedes despedir de todos los que nos estás viendo. Y con esto, pues finalizaríamos la tertulia de hoy. Recordad que hoy es viernes, que el domingo a las 5:30 tendremos una tercera tertulia, en este caso con Juan Antonio Cano, de la ciudad de Úbeda, de la comparsa de Úbeda. Así que, bueno, os veo también el domingo. Lo digo ahora porque si no es que se me olvida. Pues yo se me olvida. Tengo de todo la cabeza menos pelo. Escucha esa entrevista de Cano, que Cano es un veterano que ya estaba batallando con el carnaval desde el 92. Uh-huh. No sé si antes salía con otras agrupaciones locales, pero en el 92 empezó su comparsa de Úbeda y tiene mucha experiencia y conoce mucho. Y no la perdáis el domingo. Bueno, pues pongo el vídeo y os dejo que después lo comentamos, lo que hemos dicho. Me conecto al show de mi vida. Bienvenidos a la gran mentira que yo muestro en las redes sociales. Arrastrando cadenas los esclavos de la nueva era. Amarrados a un móvil no saben si al igual que yo cumplen condena. Y si mi sesión se cierra, siento que caigo al olvido. Y a mí me ahogan las penas. ¿Dónde están los mil amigos? Y yo cumplí con esas dos mil fotos, momentos de felicidad virtual, ignorando si ese sentimiento es real o es la farsa de un loco. Ser hipócrita me importa poco, si a mil seguidores yo puedo atrapar, y cuanto más me gusta consiga alcanzar más la moneda moral. Secuestrado, y esta condena muy poquito a poco me está consumiendo. Yo vivo al lado de la sociedad, en el mundo real, agacho la cabeza. Y en el principio yo solo viví para poder fingir sonrisa verdadera. Yo olvido el móvil por casualidad, padezco de ansiedad, la droga me envenena. Es que sin ella no puedo vivir, quiero escapar de la red. Y de verdad está condena. Quiero romper las cadenas, quiero romper mi cadena. Bueno, David, vaya, vaya momentazo, ¿eh? No te lo esperaba un momento así que con la sorpresa que te venía, ¿eh? La verdad que ese momento fue muy bonito para nosotros. ¿Se nos está viendo? Sí, ya se nos está viendo. Ahora.
Hemos tenido ahí. No, que lleva un retardillo. El Facebook va con un poquillo de retardo. Vale. Que ese momento fue casi más especial que la actuación en sí. Fue a la salida del Falla, con el año de los encadenados, el último año que salimos. Y fue muy especial porque le cantamos a nuestra gente, otros de Cádiz se acercaron por allí, incluso gente que nos había escuchado dentro, sí, nos escuchó luego en la puerta y se acercó y dijo, joder, si me habéis gustado más en la puerta que dentro. Es que otra historia, ¿eh? Sí, es muy bonito. Mira que a mí Cádiz no es una grata experiencia, no porque por cómo hayamos quedado, que ha habido años que hemos caído de pie y ha sido un momentazo, pero a mí Cádiz no me supone tampoco nada. Yo me pongo más nervioso en mi Darimelia. Normal, además yo tuve la suerte de poder cantar. De hecho está viéndonos porque he visto que se ha conectado con el coro de Sevilla que dirigía Antonio Ventura Barla, al que le mando un saludo muy grande porque tengo una amistad con él. Es verdad que no hablábamos todo lo que quisiéramos y todo eso. Y los 20 minutos, es que se te pasan, los 20 minutos que estás cantando, que no te das ni cuenta, no lo disfrutas. Ahora, el rato de antes, el rato de después, es increíble. Yo me imagino que vosotros pues lo disfrutaríais genial, a lo grande, vamos. Sí, eso, el año, por ejemplo, de nuestro debut, las noches de carnaval, pues es que pasó en 20 segundos, pasó la actuación de 20 y tantos minutos. No nos dimos cuenta, no lo disfrutamos, fue un año rarillo. Luego es verdad que llegamos a la provincia, nos quitamos esa espina y cantamos con una garra exagerada. Y luego en el Viejo Verde, es verdad que desde que se abrieron cortinas disfrutamos cada segundo. Ese año sí vivimos bien el teatro y nos gustó mucho. La gente nos respondió y cayó la comparsa de pie. Y luego el año de los encadenados, pues un poco la mezcla de los dos. Fue bonito, sí. Estábamos conectados también con la gente. Pero bueno, fue diferente. Hay años que te llevan mejor experiencia y otros que no tantas, pero bueno. Bueno, pues, amigo David. Dime. Yo podría estar aquí hasta el domingo porque tenemos otro invitado, pero es que se me ha pasado el rato y podría seguir hablando. Llevamos 1 hora y 29 minutos concretamente y la entrevista ha terminado. Te dejo tu minutillo de gloria por si quieres despedirte. Bueno, yo mando un saludo a todos los que nos han visto. Repito, de Marto, Jaén, Tronjimeno, Úbeda, Vilche. He visto que de Bailén, Los Villares, Arjona, Linares, Córdoba. Arjona. Bueno, Cádiz he visto, Córdoba mencionabas, tú que los conoces. Pues la verdad que muy agradecido a todos los que nos seguís. Al fin y al cabo esto se hace para echar un rato de carnaval, para que conozcáis un poquillo más a los autores de Jaén y provincia, componentes, aficionados, y bueno, por entretenernos un ratillo. Esto no es nada profesional, no es, pero bueno, se hace con mucho cariño, con mucho gusto. Yo estoy viendo por ahí en la pulsera, en el reloj, varias conversaciones de WhatsApp, me estarán poniendo verde, pero bueno, el ratito de la entrevista ha sido muy bueno. Ahora ya me dirá la gente, ¿para qué dices esto? Pues me pondrán. Que va, aquí pero no se busca polemizar, a todo lo contrario, unir carnavales. Y bueno, y unía a los grupos y a la gente. Sí, pues total. Tu ratito de gloria. Me despido. Lo primero, agradecerte a ti que me hayas invitado a esta charla, que siempre estás inventando, estás haciendo cosas para que el carnaval crezca, se difunda, y a mí eso me encanta. Siempre voy a estar cuando me necesites. Lo sé. Y bueno, que animar a la gente a participar. Ya he dicho que la asociación está activa para todo el mundo, que se pueden hacer socios, que bicheen cosas por internet, que escuchen agrupaciones de aquí, que vivan el carnaval, que se disfracen y nada, que nosotros, a los que nos gusta esto y los que participamos, vamos a intentar darlo todo, hacer todas las actividades, intentar contribuir, pero que os necesitamos, a toda la gente de a pie, que no salen agrupaciones, que la necesitamos con nosotros, porque si no, no tiene sentido. Preparar tantos meses algo para cantar nosotros mismos no es el objetivo. Claro. El objetivo es disfrutarlo, compartirlo. Sí. Y me gustaría, si me dejas, terminar haciendo lo que se hace en carnaval, cantando. Hombre, no me dejas. ¿Cómo, esta charla no? ¿Cómo no te voy a dejar? Si esto es, vamos, para mí es gloria bendita y seguro que para los que nos escuchan también. Pero, ¡ay! ¿Vieron lo que ha aparecido? Pues bueno, para despedirnos,
Ya que tengo el Darimelia de fondo, pues me gustaría cantar un paso doble que era de la comparsa La Herencia, de los 3x4, de mi amigo Andrés Ruiz, Fran, Raúl, ahí salía un montón de gente, Jaime, Pitufo, ahí salían muchos grandes amigos. Y nada, el paso doble iba dedicado al Darimelia, a que es nuestro rinconcito especial, que el Darimelia está muy, el Infanta está muy bien, pero que como nuestro Darimelia no hay nada. Y espero que guste. Muy bien. Siempre tú nos escuchaste y por nada cambió, y nunca te negaste al fervor de la afición. Siempre tú estás dispuesto al cante aficionado, por eso a ti hoy mi canción. Gracias a ti canté, sentí mariposa en el cuerpo, sintiéndome artista en tus tablas como quien sí lo es. Siempre me acogiste, teatro Darimelia, mi viejo Darimelia, tiene un color de cara que ya el Infanta quisiera. Mi viejo Darimelia, tus muros son cultura para los jiennenses, mientras Leonor es facha pa' mí. Eres nuestro teatro, aunque escaso sea lo haciendo. Pequeño el escenario, que más da, yo así te quiero. Pa' que un nuevo teatro, pa' la estrella de quedar. No eres un gran sofisticado, aunque siempre será mi gran teatro. ¡Viva el carnaval y viva Jaén! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un abrazo a todo el mundo!